Ya no los oigo. ¿Qué tal? Bienvenidos a Cavilando Ando. Bueno, en particular, hoy tenemos un programa pues muy, muy especial porque me gustaría hablar acerca del doblaje, y en particular el doblaje en México. Pero bueno, para llevar a cabo este programa, pues tengo la fortuna, porque en ese sentido me siento afortunado, de vamos a hacer un enlace con una de las voces que seguramente, estoy casi seguro a un 99% de que ustedes la van a reconocer. Pero antes de que nos tengan ustedes a bien quién es ese personaje y de la que hace la voz, bueno, yo me gustaría ponerme en contacto. Solamente le voy a decir su nombre y le voy a pedir a ella, obviamente, que se presente. No sin antes avisarles que ya está abierto nuestro chat para que, si así lo desean, pues nos hagan llegar algún comentario, alguna duda al respecto y, bueno, principalmente a nuestra invitada. Ella es Marina Huerta, así es que vamos a enlazarnos allá a donde se encuentra, en algún lugar de esta hermosa República Mexicana. Marina, ¿me escuchas? Sí, ¿qué tal, Memo? ¿Cómo estás? Hola, Marina, pues yo muy, muy, muy agradecido, muy contento de tenerte, porque pues, ¿quién mejor que tú, que tienes ya una gran experiencia en este, pues no sé si llamarlo arte, en esta profesión, que pues a veces, o más bien, las personas difícilmente las conocemos? Sí, oímos sus sí. voces, pero no sabemos quién está detrás de esas voces, ¿no? Platícanos un poquito acerca de ti, Marina, por favor. Ay, de mí. Ay, soy, bueno, hago mil cosas desde siempre. La verdad me considero una persona muy afortunada. Siempre he podido como que tener injerencia en varias áreas de desarrollo, lo cual ha estado padre. He tenido etapas, bueno, cuando estaba únicamente como actriz, pues de hacer doblaje básicamente, pero también la locución, algo de teatro, algo de videohomes. Dirigí muchos videohomes, el sonido, el doblaje pues de los videohomes. En fin, así ha sido mi vida todo este tiempo. Luego tuve una etapa de ser empresaria, me aboqué algunos años a tener una empresa de doblaje. Y bueno, fue toda una experiencia gigantesca. Y ahora, en estos últimos 4 años, pues he estado otra vez retomando mi carrera básicamente más como actriz. Y ahora tengo un centro cultural. Y entonces, pues también esa es otra onda, ¿no? Estás entre músicos, actores, pintores, fotógrafos, cineastas. Entonces, la verdad, muy divertida. O sea, aburrida no me la paso. Seguramente. Oye, Marina, dime, ¿tú cómo te veías a la edad de...? Mira, este programa está dirigido, obviamente, a todo el público, pero en particular tenemos audiencias de todas las escuelas secundarias técnicas en la Ciudad de México. Ajá. ¿Qué le dirías a estos jóvenes, estos chicos que nos ven? Porque seguramente tú como yo veíamos caricaturas, escuchábamos personajes, pero ¿cómo tú te imaginabas trabajando en esto cuando eras pequeña? No, claro que no, para nada. O sea, la vida siempre te va como sorprendiendo un poco. Y ay, perdón, no te preocupes. Llamada. La vida siempre te va sorprendiendo un poco y bueno, lo interesante es como que aceptar los retos, yo creo. Yo lo que les podría aconsejar es que, por supuesto que experiencias nuevas te generan mucho desconcierto, mucho miedo tal vez, pero tú de todos modos aviéntate y hazlo y entrégate, prepárate para entre más herramientas tengas, por supuesto que vas a poder salir adelante. Entonces eso es lo que yo les recomendaría. No se limiten, háganlo, pero sí prepárense, ¿no? ¿Cuál es tu primer contacto con este ámbito del doblaje, Marina?
Mira, yo empiezo, es que estaba dudando cuál te contaba. Por socialmente, digamos, conozco a unas personas que están en el doblaje, pero como que yo no pongo mucha atención a eso. Y a los pocos meses, antes de un año, ya es cuando decido, entonces sí, laboralmente hablando, tengo contacto también con personas que están en el doblaje y ahí sí es cuando ya empiezo a ir. Te estoy hablando de 1985, tal vez. Sí, 84, 85, en donde ya voy, tomo unos cursos y la verdad a partir de ahí fui una persona muy, muy afortunada y bendecida porque se me facilitó muchísimo el doblaje. O sea, yo no padecí la técnica, se me dio de una manera como muy natural. Y entonces, bueno, ya los directores que estaban en ese momento dando los cursos rápidamente me empezaron a dar también trabajo. Entonces yo haz de cuenta que estudiaba el fin de semana en los talleres y entre semana ya estaba trabajando. Obviamente empiezas con cositas muy pequeñitas, ¿no? Claro. Bueno, pues así vamos. Y así es como inicio. Y el doblaje tiene la gran virtud que es una disciplina que te atrapa. ¿A mí por qué me atrapó? En primera, porque es un trabajo constante, o sea, casi todos los días del año estás teniendo trabajo, a diferencia de otras disciplinas, que no siempre puedes estar haciendo teatro todo el tiempo o cine todo el tiempo, ¿no? Y por otro lado, te da la enorme posibilidad de estar aprendiendo con los mejores actores del mundo, porque haces producciones francesas, norteamericanas, hindús, italianas, ya sabes, ¿no? De todas partes. Y aparte, en el mismo día puedes hacer todo tipo de géneros. Puedes hacer comedia, puedes estar haciendo dramas, estás haciendo o cápsulas, una narración, un documental, ya sabes. Entonces, esa versatilidad para mí fue casi, casi apabullante y para mí significaba un reto emocionantísimo todos los días, Claro que ¿no? sí. Tengo entendido que a nivel internacional nuestro país está rankeado en muy buen lugar. ¿Es correcto, Marina? Perdóname. Tengo entendido que a nivel internacional el doblaje mexicano es muy bien reconocido. Sí, claro. Mira, por varias razones. La principal en Latinoamérica, por supuesto, es porque pues, somos los primeros que lo hacemos. Entonces, bueno, por ser los primeros llevas una gran ventaja en cuanto a la depuración de la técnica. Por otro lado, en este afán de depurar la técnica, por supuesto que hubo gente muy comprometida y entendió la trascendencia y la penetración que tiene nuestro doblaje en toda América Latina. Y entonces empezó a crear un lenguaje que fuese entendido en todas partes. Y eso, bueno, de algún modo hay países que no se escuchó durante muchísimos años otro doblaje que no fuera el nuestro. Claro. Y entonces, bueno, por eso realmente es el que es reconocido. Y ya hablando técnicamente, pues sí tenemos una técnica a la hora de ejecutarlo, digamos que si cuidamos que parezca que está hablado en español. Fíjate que Nos... hacia allá va precisamente mi siguiente pregunta. ¿Tú crees que el actor de doblaje nace o se hace? No, se hace, por supuesto. O sea, aquí la gente siempre tiene una confusión muy grande. O sea, no hay que hacer en realidad la diferenciación entre actor de doblaje o actor de cine o actor. O sea, tú eres actor y te desenvuelves y te desarrollas pues en varias disciplinas. Hay actores que decidimos o la vida te va llevando a estar en una sola disciplina la mayor parte de tu vida. Pero esto no quiere decir que no puedas hacer otras cosas. ¿Sí me explico? Sí, claro, pero tú sabes. Ahora, hacer la diferenciación de actor de doblaje quiere decir que no haces otras cosas, no, sí hacemos otras cosas. O sea, sí, sí puedes hacer otras cosas, ¿no? Claro, pero hoy por hoy sabemos que pues ya muchos actores, digamos, que salen en pantalla, pues han hecho doblajes, quizá por su imagen les puede dar más impacto a la película, etcétera. Pero muchos de ustedes han estado en el anonimato, por así decirlo, pero que pues lo que conocemos realmente son sus voces. Muchas veces no conocemos la imagen de estos actores, que por supuesto no en ningún momento se les resta el mérito. No, claro, no es que le restemos el mérito, pues son las peculiaridades de cada disciplina, es igual los que en su momento hicieron
radionovelas o que siguen haciendo radio actualmente, pues tampoco son personas que les conozcas la cara, digamos, ¿no? Claro. Conoces su voz y eres muy familiar ya a su voz y lo puedes reconocer incluso en otras cosas o cuando hacen publicidad y tal, ya sabes, pero no su cara. Pues esas son las, pues ahora sí que los gajes del oficio. Claro. Y pues así sucede y bueno, pues esa es la situación. Es lo mismo que ahora con el Star Talent, esto que mencionabas, de actores de otras áreas, de otras disciplinas que incursionan en el doblaje. Oye, que sufren mucho, porque la mayoría, bueno, no la mayoría, hay personas que no se les facilita el doblaje y entonces el desconocimiento de la técnica, por supuesto, que te conlleva a una presión extra para poder interpretar adecuadamente un personaje. Pues ya mencionaba yo que tenemos abierto nuestro chat para que nos hagan llegar sus comentarios. Bueno, la pregunta es a ver si en el público que nos está viendo, pues ellos saben quién es de la persona de la que estamos hablando. Pero ¿qué te parece si hacemos un enlace, Marina, con una voz que quizá te resulte familiar? A ver qué te parece. Debemos hacer un enlace a la ciudad de Springfield. A ver qué nos dicen por allá, por favor. Bueno, bueno, ¿quién está hablando por ahí? Aló, aló, habla Homero Simpson. Estoy muy contento porque en la taberna de Moe estoy repartiendo con un amigo mío. Hola, Memo. Y de repente me dieron ganas de saludar a los pequeños demonios. ¡Pequeños demonios! Ya supe que no quieren ir a la escuela, pero tienen que ir. Es lo mismo, ¿verdad? Ya no puedo ni hablar. Bueno, ya me tengo que ir porque mis pequeños demonios también me están esperando. Ahí te encargo. ¡Nos vemos! ¡Adiós! Bueno, pues ahí tuvimos un pequeño enlace a la ciudad de Springfield, pero también, Marina, seguramente tú reconoces este personaje. Claro, claro, es Homero Simpson, cómo no, con mi querido Humberto Vélez. Así es, el buen Humberto, que donde quiera que esté le enviamos un saludo muy cariñoso. Pero bueno, vamos a sacar de la duda a todos los que nos escuchan, Marina, por favor, ¿cuáles son las voces, digo, entre tantas, que te han caracterizado, que has dado vida a estos personajes? Por favor, Marina. Ah, pues yo en Los Simpsons soy Bart Simpson, viejo. Qué gusto estar contigo. Y también soy Marge. Me encanta. Ya decía yo que Homero tenía que estar trabajando. ¿Qué hace en la taberna de Moe? Oye, corrígeme si yo me equivoco. Por ahí sé que has hecho doblajes de personalidades como Matt Ryan, Demi Moore, Nicole Kidman. A ver, tú dime para yo no decir algo que no sea correcto. Sí, es correcto. Todas ellas, Juliette Binoche, Mia Farrow, bueno, pues muchísimas. En realidad, muchas de ellas y yo tenemos como la misma edad, por ahí vamos. Entonces, pues me tocó ir creciendo con ellas. Y pues participar en muchas de sus películas y de sus producciones, y la verdad ha sido padrísimo. Helen Hunt, a Helen Hunt la hice en una serie durante 10 años y la verdad me gusta mucho, es una actriz que disfruto mucho doblar, se me hace muy buena actriz. De Nicole Kidman fue muy padre ver su crecimiento como actriz también, ¿no? Primero era como una cara muy bonita, pero no tan buena actriz, y ya las últimas películas, pues la verdad ha estado muy bien, Nicole Kidman, y así, o sea, sí me ha tocado con todas, y al revés, con Demi Moore, sus mejores películas, y luego ya empezó a chafear bastante, ¿no? La striptease y Los Ángeles de Charlie, claro. Y estas cosas. Oye, Marina, pero, en el ámbito del doblaje, la de las voces más representativas, hasta donde yo recuerdo, en el caso de los hombres, es pues ya nuestro querido Jorge Arvizu. ¿Qué pasa en el ámbito del doblaje con el caso de las mujeres? ¿Quiénes fueron las precursoras? Básicamente las mujeres que hacían radionovelas y radio. Recuerda que el doblaje se conforma, o el grupo de actores que empiezan a hacer doblaje son los actores que hacían cine y los actores que en su momento hacían radio, que estaban en el candelero. Entonces, bueno, tenemos a Belia Vegar, a Nelly Salvar, que son grandes actrices de radio y que pasan a conformar las filas de las actrices de doblaje, digamos, ¿no? Okay. Entonces sí, hay varias muy buenas, Rita Rey, en fin, yo la verdad no las conocía ellas, sino por todo lo que mis compañeros platicaban de ellas. Yo a las únicas que sí conocí y trabajé con ellas fueron Belia Vegar y con Nelly Salvar, por ejemplo.
pero las más picudonas, digamos, con ellas ya no las conocí yo físicamente, ¿no? Bueno, y has hecho evidentemente doblaje a películas, series de televisión, anime, caricaturas, tu empresa de doblaje, infinidad de cosas. De todo tu trabajo, ¿cuál es cuál te viene a la mente como el recuerdo más grato que has tenido dentro de este ámbito? Uy, no, son muchísimos. Pero el primero que venga a tu mente. Sí, pero lo que sí te podría decir es que gracias a este trabajo y a haber tenido la fortuna de interpretar justamente a los personajes en Los Simpson, que pues hoy por hoy ya es una serie icónica y que pasó a la historia, por supuesto, y a los Record Guinness y todo, ¿no? Uh-huh. Gracias a eso he tenido la oportunidad de vivir este tipo de experiencias, como tu entrevista, como el estar dando conferencias desde hace ya casi 20 años en universidades, en preparatorias, dar talleres, poder estar en contacto muy directo y muy cercano con la gente que ve mi trabajo. Eso, por supuesto, en un inicio, hace 20 años, pues me cambia radicalmente mi percepción del trabajo mismo, ¿me explico? Claro. O sea, nosotros sí sabemos que se oye en otras partes y todo, pero no tenemos plena conciencia hasta que vives este tipo de cosas, de la penetración en realidad que tiene nuestro trabajo a miles de kilómetros de distancia de donde nosotros estamos. Entonces, el tener la certeza de eso y el dimensionarlo, la verdad sí te cambia muchísimo el cómo tú llegas a trabajar todos los días, el compromiso social que adquieres para poderlo desempeñar correctamente y adecuadamente. Porque como todo trabajo, de pronto tú llegas cansado, desvelado, enfermo, claro. Y no das todo de ti, pero ya cuando tienes esta conciencia, ahí sí no te permites nunca, después de eso, el entregar un mal trabajo, ¿me explico? Sí, sí. Entonces, sí, yo creo que esa es de las anécdotas que te podría decir más fuertes que ha sido en mi vida, el tomar la conciencia plena de lo que significa este tipo de trabajo. Oye, Marina, cuando te invitan a participar en la serie de Los Simpson, ¿tú tenías en mente cómo hacer a este personaje? ¿Fue sobre la marcha? ¿Cómo fue? Platícanos un poquito de este personaje. ¿Cómo le das vida? Al principio te dan un perfil psicológico, digamos, del personaje. Y bueno, como nosotros no tenemos la oportunidad de verlo antes o de preparar antes, ya sabes, como en el cine o en el teatro, que sí hay una creación de un personaje, obviamente lo vamos haciendo sobre la marcha, en la medida en que tú vas conociendo mucho más del personaje, vas viendo los capítulos, te vas enterando cómo interactúa uh-huh. este personaje con los demás y tal, es cuando ya vas conformando tú todos los matices y la gama que rodea a tu personaje. Entonces, digamos que te lleva alrededor de unos 8, tal vez 5, ponle, no creo que menos, uh-huh. capítulos para poder ya tener una creación de personaje, ¿no? Y este personaje de Marge fue a partir de toda esta situación que se presentó, porque originalmente el doblaje lo hacía otra persona, ¿verdad? Y bueno, claro, lo hacía mi adoradísima Nancy Mackenzie, espectacularmente, es. Que lo le dio vida Nancy a Marge en ese sentido. Este proceso lo desarrolla ella, ajá. realmente. Y bueno, pues sí, ya todos sabemos que hubo hace ya como 10 años, que ya fue hace claro. mucho, un problema sindical, y entonces, bueno, pues se toma la decisión por parte del cliente de cambiar a todo el reparto uh-huh. que pertenecía a ese sindicato, y pues así es, ¿no? Y bueno, esto sucede muy comúnmente, claro. no creas tú que es únicamente Los Simpson, pero claro, en la medida en que las series van siendo mucho más famosas y tienen mayor posicionamiento, pues tiene mayor impacto en el público este tipo de decisiones y eventualidades, ¿no? Claro, mi pregunta era en el sentido de que si el estar escuchando constantemente esta voz te facilitó poder hacer la de Marge, o fue ya prácticamente, como se dice coloquialmente, pues por parte tuya. No, por supuesto que al principio cuando te toca heredar un personaje, okay. la obligación que tenemos todos los que heredamos los personajes es copiarlo lo más que tú puedas, en la inteligencia de que el público no perciba tan bruscamente el cambio. O sea, sabemos que lo va a notar,
Sabemos que nosotros no somos imitadores, entonces nadie te exige que salga igualitititito, ¿no? Pero sí sabemos también y tenemos el compromiso de que tiene que ser lo más parecido posible, hacer un match de voz, que es lo que le llamamos en el medio. Entonces, bueno, al principio tienes que hacerlo lo más parecido posible. Ya después, conforme va pasando el tiempo, dependiendo el actor, digamos, en este caso yo, pues sí, traté de irle imprimiendo mi propio sello personal. Muy bien. ¿No? Ahora, a mí en el caso de March, la instrucción sí fue copia, de algún modo, como lo venía interpretando Nancy, pero sé más fiel a la propuesta de voz que tiene el original, o sea, la actriz en Estados Unidos, que ya a últimas fechas, Nancy creo que la realiza 16 temporadas, una cosa así, entonces a lo largo de 16 temporadas los personajes van teniendo una evolución o una degradación, como le quieras llamar. Claro. Entonces Nancy ya lo hacía como diferente al original, entonces esa sí fue una instrucción que a mí me dijeron, ¿no? Perfecto. Copia así como el estilo de Nancy, pero la voz que sea más apegada a la de inglés. Y así fue. Mira, Marina, me gustaría compartir contigo, si es tan amable, y con todas las personas que nos escuchan, pues a un colega tuyo que también se ha desarrollado en este medio y que también tuve la fortuna de ponerme en contacto con él, porque pues fíjate que a partir de este programa busqué a varios actores y por sus actividades y por qué situación, pues no pude traerlos a este escenario. Pero por supuesto que a la distancia y con la tecnología, pues este amigo que de nombre Sandro Arenas, seguramente tú lo ubicas, pero la gente que nos escucha, bueno, pues a ver si logra identificarlo, pero para que nos diga un poquito acerca de esto. Ya les recuerdo que está abierto nuestro chat para los chicos que quieran hacernos llegar algún comentario. Estamos hablando con Marina Huerta, ella es la voz nada más y nada menos que de Bart Simpson. También por ahí tuvimos un audio del buen amigo Humberto Vélez que nos compartió, y vamos a escuchar otro, si te parece, Marina, a ver qué nos dice el buen amigo Sandro Arenas. Muy bien. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sandro Arenas, soy actor de teatro fundamentalmente, y me dedico a los doblajes de películas acá en Chile, Santiago de Chile, en la empresa DINT, Doblajes Internacionales, desde el año 1981. Lo que me ha servido para conocer esta disciplina, poder manejarla y convertirme en un profesional del doblaje chileno. Es una grata situación el poder comunicarme con ustedes a México, a poder mandar un cariñoso saludo a Guillermo, a Memo y a todas las escuelas secundarias técnicas en la Ciudad de México. He tenido la fortuna, a través de esta actividad, de doblar actores muy conocidos, muy famosos, no sé, de Christopher Reeves, Anthony Hopkins, Robert De Niro, Gerard Depardieu, actores brasileños como Tony Ramos, José Meyer, otros actores americanos como Morgan Freeman. Y he podido, a través de esta actividad, aprender mucho. Es algo muy entretenido, muy apasionante. Y también, por supuesto, ustedes se deben estar preguntando por ese personaje ícono en mi carrera que se llama Garfield. Soy la voz de Garfield para Latinoamérica en lo que se refiere a la serie de televisión, no las películas. Y le voy a pedir que Garfield les envíe un cariñoso saludo a todos. Un saludo a ustedes. Un segundito. Hola, amigos de México. Hola, Memo. Espero que hayas aprendido a hacer lasaña de alcachofas. Saludo a todas las escuelas secundarias técnicas de la Ciudad de México. ¡Viva México! Y vivan las lasañas. Bueno, ese es el personaje por el cual soy conocido. Espero que estén todos muy bien. Viva el pueblo mexicano. Me encanta. Y aprovecho de mandar un saludo cariñoso a todos los habitantes de ese maravilloso país. Hasta pronto.
¿Qué tal, Marina? Pues ahí tenemos al buen Sandro. Un abrazo, una felicitación, de verdad. Una disposición, una calidad humana. De veras, un gusto conocer este personaje, como a ti y a tantos actores, ¿no? Pero bueno, regresando contigo, Marina, como sabes, el tiempo en televisión siempre vuela, siempre es muy corto. A mí sí, me encantaría principalmente preguntarte dos cosas. Una, en el ámbito del doblaje, Marina Huerta, ¿a quién admira? En el doblaje, uy, mira, de mujeres admiro muchísimo a Andrea Cotto y a Rocío Garcel. Uh-huh. Desde que yo entré fueron dos actrices que me gustaron muchísimo y dije, yo voy a ser como ellas. Y así me aboqué a ser tan auténtica en la interpretación como Andrea y tan precisa y certera como Rocío. Todas son muy buenas. Maru Guzmán también es buenísima. Y como hombres, en cuanto a hombres, híjole, hay varios. Me gusta muchísimo Carlos Becerril, José Labat, justamente por esta autenticidad en su interpretación. Son muy versátiles. Pedro de Aguillón es rapidísimo y certero. Pedro de Aguillón y yo hicimos la serie esta que te decía de Helen Hunt, de Mad About You. Uh-huh. Él era Paul Reiser y era un deleite trabajar con él, de verdad. Salvador Delgado, Sergio Gutiérrez, Pepe Toño Macías, son estupendos, la verdad. Germán López, me gusta mucho, no tanto como actor, sino más bien como director. A Germán yo lo respeto muchísimo como director. Adrián Fogarty como director es estupendo, hay muchos, de verdad, hay muchos que sí admiro. Y ¿sabes qué? A diferencia de otras disciplinas, a mí sí me encanta decirles, o sea, todos ellos, yo sí les he dicho que me encanta su trabajo, que lo disfruto muchísimo. Y estoy viendo una película o la estoy oyendo, porque luego más bien las oigo, no las veo. Y siempre lo publico, si estoy en mis redes sociales, cuando veo un buen trabajo y demás. Porque creo que hace mucha falta que el medio mismo nos reconozcamos el talento que tenemos o cuando desempeñamos un buen trabajo, ¿no? Y Marina, de no haber estado en el ámbito, en esta área del doblaje, ¿a qué te hubieras dedicado? ¿Qué te hubiera gustado haber hecho? Mira, seguramente, pues, lo que hice, o sea, hice tele, he hecho cine, he hecho teatro, y bueno, pues ahora estoy en esto, ¿no? Retomando, acá donde estoy, están impulsando muchísimo la industria cinematográfica, entonces ya he podido participar en varios cortometrajes, y me siento muy, muy, muy feliz, la verdad, de poder hacerlo. Estoy retomando estar en el teatro, en diferentes puestas en escena, promoviendo, por supuesto, el que se haga mucho más de estas expresiones, los jóvenes participen, actividades musicales, tengo espacios para chavos que hagan con sus bandas de rock y tal. Entonces, mira, seguramente hubiera hecho alguna de esas cosas, o sea, no me cabe la menor duda. Claro, porque pareciera, o esa impresión me da, que todos aquellos que comparten esta bonita carrera tienen la sensibilidad a flor de piel, ¿no? Eso es lo que a mí me da la impresión, o cuando he tenido oportunidad de platicar con actores de doblaje, pues tienen este ámbito de la sensibilidad, el carisma, no sé, esa es una impresión que yo tengo. Es que es lo que te digo, nosotros aquí en México, los que hacen doblaje, el 90%, digamos, porque ya ahorita ya está un poco mezclada la cosa, pero son actores. Y como actores, pues sí, tienes, como artistas, digamos, pues tienes esa sensibilidad, como tú bien lo señalas, a flor de piel. En otros países de Latinoamérica, los que hacen el doblaje no son actores, son locutores. Okay. Y ahí sí hay una sensible diferencia. Uh-huh. Para que el público entienda mi pensamiento, para mí, el locutor es alguien que no necesariamente está involucrado emocionalmente con lo que dice o con lo que está leyendo o con lo que te está explicando, y tiene la obligación, digamos, de decir las cosas bien y bonito, básicamente, ¿no? Y en cuanto al actor, sí está involucrado emocionalmente con las cosas que te está diciendo y está viviendo realmente lo que te está diciendo. Y no necesariamente debe tener ni la mejor voz, ni nada por el estilo. Sí debe tener una buena dicción y un buen ritmo, pero más que una buena voz, que eso sí es un plus del locutor, debe tener una capacidad de transmitirte la emoción adecuada a ti como público, como radioescucha o como espectador, digamos, ¿no? Entonces, esa diferencia entre el locutor y el actor
a la hora de hacer doblaje, sí se nota. O sea, hay series que se han doblado en otro país del Cono Sur, digamos, y se han tenido que redoblar porque no causan el impacto necesario en el público. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no se da esta comunión que debe haber, porque no está interpretado adecuadamente. ¿Sí me explico? Es muy bello cómo lo ha sintetizado, Marina. La verdad es que es algo muy, muy directo, muy concreto y pues me quedo con este pensamiento. ¿Algo que quedara en el tintero, algo más que quisieras mencionar, Marina, porque ya estamos llegando al final de este programa? Pues nada, invitar a todos los chicos que nos ven, que nos escuchen, que lo que decíamos al principio, descubran cuál es su verdadera vocación, qué es la cosa que te apasiona, y una vez que la descubras, prepárate sobre eso y no permitas que nadie te quite del camino. Haz lo que te apasiona y ten la seguridad que si estás en el camino correcto, de verdad se oye muy payaso y demás, pero créemelo, el cosmos te va a ayudar para que tú lo sigas desarrollando y no te preocupes por el dinero, no te preocupes por la fama, no te preocupes por nada de eso, porque te va a llegar por añadidura, ¿sí? O sea, esa es una ley de vida, pero tienes que estar desarrollándote en lo que verdaderamente te apasiona. No te engañes. Descúbrelo, no importa lo que sea, si es ser pastelero, si es ser la cosa más loca que se te ocurra, o ser actor, ¿no? Pero el cosmos de verdad te va a ayudar. Te cuento mi última anécdota. Claro. Me vine de la Ciudad de México a Mérida, Yucatán, y yo pensé que por este movimiento, pues obviamente iba a dejar mi carrera a un lado totalmente, ¿no? Y la verdad es que no. Veme ahora teniendo un centro cultural, estoy mucho más inmiscuida que antes en todas estas cosas y la vida te va poniendo, porque no fue algo que yo llegara con el capital y lo voy a montar, sino se fueron dando, empecé a conocer a la gente adecuada en el momento preciso. Entonces, de verdad, chicos, créanme, si encuentran su verdadera pasión, todo lo demás se va a ir dando. Prepárense lo más que puedan y mucha suerte. Pues celebro mucho tus éxitos, que bueno, nos da mucho gusto verte tan feliz, tan contenta. Y abusando de ti, podríamos darles un mensaje a los chicos de la Escuela Secundaria Técnica, si trajéramos a ese personaje que tanto quieren, pues para que él mismo se despida y les dé un mensaje a todos los chicos que nos escuchan. ¿Te parece, Marina? Claro que sí. Viejos de la Escuela Secundaria Técnica, ya lo saben, disfrútenlo mucho. Pórtense mal, disfrútenlo bien y niéguenlo todo. ¡Ay! No es cierto, soy Bart Simpson, su supercuate, que les mando un gran saludo. Marina, pues estamos en contacto, te mando un gran abrazo y sobre todo te agradezco que nos hayas permitido pues platicar con todos los chicos y todas las personas que ven este programa. Yo me quedo aquí cavilando con mis compañeros, no sin antes, por supuesto, agradecerte a todos los que de manera directa o indirecta participaron, al Gran Homero, a Sandro, Marina, a mis compañeros, a todo el equipo de DGES Media, al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Escuelas Secundarias Técnicas en el Distrito Federal, y principalmente a ti que nos haces favor de ver este programa. Mi nombre es Guillermo Gómez. Muchas gracias. Hasta la próxima.